Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta aula de pacientes que hoy hablaremos tanto mi compañero Jaime, enfermero del equipo de trasplante, y yo, César García, neumólogo, sobre el trasplante pulmonar. Quería dar la bienvenida a todos ustedes, también a nuestros seguidores en los canales de YouTube. ¿Y cuál es el objetivo de esta sesión? Pues ser una sesión totalmente informativa, donde hagamos un repaso de lo que significa, lo que es el trasplante pulmonar, las consecuencias que tiene el trasplante pulmonar, sobre todo pues para salir de aquí con unas ideas y poder mejorar la asistencia de los pacientes tanto en la fase pretrasplante como en la fase post-trasplante. Quería agradecer fundamentalmente a mis compañeros del aula de pacientes, al equipo logístico, por supuesto a ustedes por venir y asistir y a los que nos siguen por las redes, a todo el equipo de trasplante y fundamentalmente a estas tres personas que aparecen en la portada de la presentación, que son dos residentes de médicos residentes de neumología y un cirujano torácico, que se han encargado conjuntamente conmigo y el equipo de cirugía de hacer esta presentación, que lo hemos hecho también para los médicos del hospital esta mañana. Bueno, este va a ser un poco el índice. Hay cosas que voy a ir más rápido porque realmente son aspectos muy técnicos que probablemente a ustedes no les interese mucho, pero sí que vamos a dividir la sesión, por mi parte, en tres fases. Lo que sería la fase pretrasplante, la fase propiamente dicha del trasplante pulmonar, del procedimiento quirúrgico y del seguimiento post-trasplante. Bueno, el primer punto que siempre insistimos y decimos e informamos a los pacientes que son derivados a la consulta de trasplante pulmonar es que esta decisión, esta derivación a esta consulta es porque su médico considera que tiene una enfermedad respiratoria crónica, que ha llegado un momento en el que una opción terapéutica podría ser el trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar no solo se reserva para aquellas personas en la fase final de su vida como enfermo respiratorio, sino que hay otras situaciones que, sin estar muy mal el paciente, podrían beneficiarse de esta opción terapéutica, ¿vale? Siempre y cuando se hayan agotado esas alternativas terapéuticas que tenemos para cada enfermedad. Los objetivos que nos marcamos cuando planteamos un trasplante pulmonar a un potencial receptor, que es como lo llamamos, un potencial candidato, es fundamentalmente mejorar los años de vida, aumentar los años de vida y mejorar la calidad de vida. Recordemos que los enfermos respiratorios crónicos son pacientes muy limitados por disnea, dificultad para poder hacer su vida normal por esa fatiga fácil, por ese cansancio, y muchas de estas enfermedades conocemos, porque son enfermedades muy prevalentes, como puede ser la EPOC, como puede ser la fibrosis pulmonar, que su pronóstico a corto o medio plazo, cuando son derivados, es bajo, ¿no? Es malo. Por eso, en ese momento, es cuando uno decide mandarlo a una consulta especializada de trasplante. Cuando ese equilibrio, esa balanza de riesgos y beneficios de un proceso de trasplante supera claramente en quedarme como estoy, con esa enfermedad y esas limitaciones, calidad de vida y supervivencia. Y afortunadamente, con los avances tecnológicos, avances médicos, sanitarios, etcétera, esta atención es una atención, pues, normalmente segura, tiene que ser equitativa, que sea igual para todo el mundo, transparente, pero muy personalizada y, sobre todo, buscando la eficacia, la eficiencia y todo lo que sean parámetros de buenos resultados. Bueno, pasando rápidamente, esta sería una foto de lo que ha pasado desde el año 90 en adelante en el territorio nacional, en España. En España, hasta nuestra incorporación como centro trasplantador de pulmones, habían 7 centros en toda la península y fíjense cómo desde el año 90 hasta el año 2022, no he puesto el 2023 porque, aunque lo tenemos, nuestros resultados están ya publicados en la ONT, pero quería llegar justo hasta el año antes de empezar nosotros. Pues fíjense cómo en España en el 2022 se trasplantaron 415 pacientes, ¿vale? Es decir, ha sido una progresión, vamos, muy, muy rápida y muy positiva, con muy buenos resultados, hasta el punto que los programas de trasplante a nivel nacional en España están considerados como de los más importantes a nivel mundial. Esta diapositiva, para justificar de alguna manera el por qué nosotros queríamos un programa de trasplante pulmonar, no fue un capricho del Negrín ni un capricho de las autoridades sanitarias. Era una realidad en la que nosotros teníamos donantes, es decir, Canarias es una comunidad que dona,
¿vale? Los donantes, tanto pulmonares como de otros órganos, estaban ahí y por diferentes motivos técnicos, etcétera, muchos de esos pulmones pues no se trasplantaban, no venían personal de la península a buscarlos antes de que empezáramos nosotros. Con eso quiere decir que de 119 pacientes que, por ejemplo, donaron en el año 2022, solo fueron útiles un porcentaje muy pequeño de órganos. Se mandaron a Península, como ven en la gráfica de la derecha, 17 trasplantes se hicieron con esos órganos canarios, ¿vale? O provenientes de Canarias. Y si nos vamos al lado del receptor, lo que viene a decir esta gráfica es que nosotros anualmente tenemos una población canaria que residía en Península esperando ese órgano, trasplantábamos una media de 7,8 pacientes por millón de habitantes. Si consideramos que la población que tenemos aquí, la media de trasplantados canarios que se hacían en Península, anualmente estaban entre 15 y 16 pacientes. Si tenemos en cuenta que mandábamos 17 pulmones a Península y que nosotros tenemos una media de 16 trasplantes, era una de las justificaciones para poner el programa aquí. Es decir, íbamos a hacer incluso hasta un programa autosuficiente, es decir, nosotros nos íbamos a proveer de nuestros propios pulmones. Aunque también estamos capacitados para salir a Península a buscar pulmones si fuera necesario, más o menos con estos números podríamos justificar la puesta en marcha del programa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando ese paciente, muchos de ustedes que están aquí, que ya son trasplantados, conocen cómo es el recorrido hasta llegar a esa donación y a ese trasplante? Hay un proceso de selección muy importante. Hablábamos antes de equidad, pero también habíamos hablado de personalizar un poco, individualizar el trasplantado, el posible trasplantado, ¿no? ¿En base a qué? Pues existen unos consensos internacionales en los que se ha demostrado que pacientes de determinadas edades, con determinadas enfermedades, su estado nutricional, tanto obesos como muy delgados, pacientes frágiles, pacientes con malos hábitos de vida relacionados con la salud, o bien enfermos o pacientes que tenían trastornos de la esfera psicosocial, pues esos pacientes se saben que si los seleccionas mal van a tener peores resultados. Con lo cual, ese análisis exhaustivo en consulta, con valoraciones de diferentes equipos, psiquiatras, rehabilitadores, endocrinos cuando es necesario, etcétera, hacen que la valoración final y global te permita tomar esa decisión de si, oiga, usted es el candidato más óptimo que podríamos tener. Y todo eso para asegurarnos el éxito de un proceso quirúrgico de alta complejidad y de un seguimiento de una situación que veremos en la tercera parte de la exposición, que condiciona mucho el que los resultados sean buenos. ¿Vale? Aquí tenemos representadas las cuatro grandes enfermedades. Tenemos arriba a la izquierda un enfisema, arriba a la derecha una fibrosis pulmonar, abajo a la izquierda la bronquiectasia, fundamentalmente representada por la fibrosis quística, y abajo a la inferior derecha una hipertensión pulmonar. Son las cuatro enfermedades más trasplantables, fundamentalmente las dos primeras, y después existe un grupo heterogéneo de pacientes con enfermedades más raras que en esos casos se individualiza si son viables desde el punto de vista de un trasplante pulmonar o no. Por lo tanto, como justificación del programa, volvemos al mismo punto de antes. Hay que ser equitativo desde el punto de vista de la atención sanitaria. Cualquier paciente puede optar a esta posibilidad terapéutica. Hay que minimizar de alguna manera ese problema que teníamos con los canarios, ¿no? Muchos de ustedes experimentaron el ser valorados en Península, en diferentes centros de trasplante, lo que eso conlleva. Pero no solo conlleva el que vayas a valorarte, sino conlleva el que después te tengas que quedar ahí a vivir esperando un órgano, que pueden ser 2 meses, como puede ser año y medio. Y después el seguimiento post-trasplante, los primeros meses tienes que quedarte a vivir allí y en el seguimiento posterior. La verdad que los que conocimos eso de primera mano, era muy, muy triste ver cómo esos canarios solos, acompañados por a lo mejor su pareja, algún hijo, etcétera, pues sufrían mucho, y eso era otro de los motivos por los que creíamos que era necesario implantar el programa en nuestra comunidad. Nada, hablábamos de modelo autosuficiente, por lo tanto yo creo que esas bases que jugamos nosotros nos han dado la razón con un año de programa, visto los resultados. Multidisciplinaridad, ustedes lo han conocido de primera mano, es decir, esto no es el neumólogo, no es el cirujano, no es el equipo de anestesia, es un equipo multidisciplinar tan grande que si se fijan en el lado izquierdo abajo deja unas rayitas porque ahí podemos poner a cualquier profesional sanitario y no sanitario que trabaje
con el trasplante pulmonar, el mismo celador que lleva esos órganos que vienen de otra isla. Es decir, todo el mundo tiene un protagonismo, tanto en la fase pre, como en la fase del trasplante, como en la fase post-trasplante. Por lo tanto, hay que decir que esto es un trabajo de equipo, y no solo de equipo local. Intervienen también equipos de otros hospitales, que son los que nos derivan a los pacientes y que cuando vuelven a sus lugares de residencia hacen un seguimiento conjunto con el equipo de trasplante del centro que ha trasplantado al paciente. Esto es un poco el circuito que ustedes ya conocen, es decir, hay una primera selección del candidato donde se hace una primera valoración. Si vemos que ese paciente es un potencial candidato, entonces hacemos ese estudio exhaustivo de pruebas complementarias, de analizar cómo están el resto de órganos, su esfera mental, su soporte familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esos criterios se cumplen, pues entran en una lista de espera quirúrgica aprobado por un comité, consensuado por un comité multidisciplinar, y durante ese tiempo el paciente pues hace su vida como la venía haciendo antes de entrar en lista, pero con un teléfono cerca, porque en cualquier momento puede sonar la llamada del coordinador diciendo que hay un potencial donante y que puede haber trasplante ese día. Y ya una vez que se opera, pues pasamos a esa fase de recuperación hospitalaria y recuperación ambulatoria. La parte del trasplante en sí me la voy a saltar porque voy a pasarla muy rápido, simplemente voy a poner fotos que pueden ser un poquito impactantes. Si hay alguien aquí en la sala que sea aprensivo me lo dice y las paso todavía más rápido, pero simplemente cómo funciona el día del trasplante. El día del trasplante es un día muy emocionante, pero por otro lado también es un día de mucho estrés para el paciente y para el equipo trasplantador. ¿Por qué? Porque cuando suena la alarma de que hay un potencial donante, el equipo de coordinación hace una valoración de ese donante para ver que no tenga, porque para una persona sea donante tiene que también cumplir unos criterios, no nos vale cualquier órgano. El órgano tiene que ser un órgano sano y para eso nosotros tenemos, en el caso del pulmón, diferentes pruebas como imágenes radiológicas, analíticas, estudios de oxigenación en sangre, etcétera, para ver que realmente esos pulmones están limpios, ¿vale? Y después de que una vez se da esa primera validación, pues empieza realmente ese proceso de coordinación. Hay una primera llamada, una primera validación y si eso es viable, empezamos en esa llamada coordinada, simultánea del receptor compatible y del donante compatible. ¿Vale? Nada, fundamentalmente los criterios de compatibilidad pues son relativamente sencillos. Tienen que ser compatibles en grupo sanguíneo, ¿vale? Tienen que ser compatibles de alguna manera entre temas de edad, es decir, antiguamente había un tope de edad para donar, estamos hablando de donantes ahora, pero esos criterios se han ido ampliando porque evidentemente hay donantes añosos que tienen pulmones muy buenos. Incluso cuento como anécdota recientemente en el Congreso Internacional, el grupo de trasplante de, no sé si era de Corea o de Japón, han publicado un caso de un donante de 93 años. 93 años. Bueno, ahí lo dejo. ¿Vale? Y la otra parte que es muy importante en el pulmón, a diferencia de otros órganos, es el tamaño. Es decir, está claro que nosotros no podemos poner pulmones grandes a pacientes pequeños porque no caben, ni pulmones pequeños a pacientes grandes porque quedan un poco en una cavidad demasiado grande y quedan flotando. ¿Vale? O sea, que esa selección del donante y receptor es un criterio que se hace en el día y tiene que ser muy, muy, muy estricto y muy fino. ¿Vale? Nada, esto sería un poco las tres fases. La primera fase es cuando el paciente, el equipo extractor, va a ese centro, porque no siempre el donante está aquí, que está aquí es fantástico porque no hay que movilizar mucha gente, pero a veces tenemos que ir a Tenerife o a otras islas a buscar órganos, pues el equipo de coordinación con el equipo quirúrgico, con el equipo neumológico y de anestesia, todos estamos pendientes de las diferentes fases para que si ese órgano al final es viable, que la última validación la hace el cirujano cuando ya los tiene en la mano, ¿vale? Llama al centro donde está el receptor y tenemos que coordinarnos muy bien para que ese órgano esté el menor tiempo posible fuera, que llamamos el tiempo de isquemia. Cuanto menos tiempo esté fuera de un cuerpo, evidentemente es más viable. Y es por eso por los que los tiempos están muy, muy rigurosamente estipulados para que cuando el órgano ya esté aquí, el paciente está en el quirófano anestesiado, intubado, con el tórax abierto para no perder tiempo. ¿Vale? O sea que es un trabajo fino donde los haya y de alta complejidad. ¿Vale? Los diferentes tipos de donantes no los voy a comentar porque es un tema muy técnico y aquí simplemente pongo imágenes de lo que ustedes ya conocen. Los tipos de incisiones que se hacen para extraer los pulmones, las canulaciones,
¿Vale? Yo sé que eso es muy aprensivo y después una cosa importante de esa última validación es los cirujanos con el órgano en lo que llamamos la cirugía de banco, analizan meticulosamente y es ahí cuando dice pulmones aptos, los llevamos para el centro donde está el receptor que ya se encuentra en quirófano, ¿vale? Estos son pulmones no válidos, para que vean el trabajo que tienen que hacer los cirujanos en elegir, ¿vale? Pulmones como el de arriba, que aparentemente parecen que están sanos, si se fijan la imagen de abajo de la izquierda, al darle la vuelta parece ser que están contusionados, es decir, de la reanimación de ese donante cuando falleció, pues se estropearon los pulmones. Y en el del lado derecho, por ejemplo, un paciente donante que tenía un enfisema importante, la radiografía parecía normal, pero cuando vimos los pulmones fuera, estaban llenos de lesiones secundarias al tabaquismo, ¿vale? Bueno, una vez ya empaquetados todos esos pulmones y se traen al centro, pues en este caso, pues si son de otras islas, venimos en helicóptero o viene el equipo quirúrgico en helicóptero y se preparan con fuerza para lo que les viene encima, que como bien saben son mínimo de 8 horas para arriba, entre una cosa y la otra. ¿Vale? Esta es la técnica de clamshell, aquí se pueden ver los dos pulmones ya implantados. Y bueno, esto simplemente son cosas técnicas que yo creo que no vienen mucho a cuento, pero para que sepan también el protagonismo que tienen los cirujanos el día del trasplante. Y el equipo de anestesia, perfusionista, enfermería, o sea, son como 14 personas ahí metidas en un quirófano trabajando a la par por el bien del paciente, ¿vale? Y la parte post-trasplante, pues este aspecto también los comentará Jaime, yo voy a ir más rápido. Fundamentalmente lo que tenemos que buscar desde que el paciente sale del quirófano es una evolución rápida desde el punto de vista del destete, de despertarlo, extubarlo, empezarlo a rehabilitar. Desde las primeras 24 horas ya estamos trabajando con esos pacientes. La fisioterapia, la medicación, etcétera. Aspectos importantes a tener en cuenta en ese paciente candidato que se les explica muy bien previo al trasplante es a lo que se van a enfrentar. Hay que prepararlos muy bien porque esto no lo supera todo el mundo. Porque tanto el acto quirúrgico, el estrés que supone el acto quirúrgico, la medicación que va a tomar, los cuidados intensivos, los cuidados en una planta, todo eso hace que muchos pacientes tengan momentos de debilidad, de flaqueza y estén a punto incluso de tirar la toalla. Si son pacientes que siguen estando frágiles, pero que después, como podemos ver, cuando pasan esa fase aguda, son pacientes que hacen su vida normal y muy agradecidos de la nueva situación en la que viven, ¿no? ¿Vale? Con respecto a los inmunosupresores, saber que, o los fármacos, saber que los fármacos empezamos desde el primer momento del trasplante. Hay medicación para controlar el rechazo. Recuerden que el pulmón es un órgano que ha donado a alguien voluntariamente y totalmente altruista y que no es nuestro, con lo cual nuestro sistema inmunológico va a intentar rechazarlo. Es una lucha constante por intentar rechazar algo que no es mío. ¿Vale? Para eso están los fármacos inmunosupresores. Por otro lado, disminuir ese sistema inmunológico, esas defensas, van a hacer que aumente el riesgo de las infecciones. Son los dos grandes problemas del trasplante de órganos sólidos, aplicables a cualquiera de los órganos. Rechazo e infecciones por la inmunosupresión. Son pacientes inmunodeprimidos. Por eso la famosa frase de cambias una enfermedad por otra. No es que estés enfermo, pero estás inmunológicamente debilitado. Y eso hace que aumente el riesgo de infecciones. Y a eso hay que sumarle los hábitos adecuados y óptimo de calidad de vida, o sea, de vida saludable, ¿vale? Para evitar esa transmisión de infecciones que podemos tener respiratorias con familiares o amigos o alimenticias a través del tubo digestivo. Es decir, hay muchos gérmenes que están por ahí esperando su oportunidad para meterse en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Por eso insistimos mucho en la educación sanitaria, ¿vale? Y por último, pues bueno, saber esas complicaciones. Aquí tenemos ejemplos de lo que sería un post-trasplantado, que ustedes lo han vivido en sus propias carnes, con el tipo de cirugía, tubo, y es una vez que salen del intensivo y están ya sin ninguna monitorización estricta, pues pasan a planta, ¿para qué? Para continuar el proceso de rehabilitación, de educación sanitaria, aprendizaje a manejar los fármacos inmunosupresores, las nebulizaciones antibióticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, en planta hay una monitorización también estricta, pero no tan desde el punto de vista de intensivo, sino monitorización de cómo está funcionando ese órgano, con estudios de imagen, radiografías, escáner, broncoscopia, etcétera, e incluso biopsias de ese pulmón nuevo para ver que esté funcionando correctamente, porque hay rechazos que son silentes, que no avisan, ¿vale?
Y por eso, antes de irse a su casa, que pues, está en una media de 3-4 semanas, el que va todo muy bien, pues nos aseguramos de que realmente se va en unas condiciones súper óptimas. ¿Vale? Por lo tanto, en ese seguimiento de pacientes, ya una vez que salen a su domicilio a hacer una vida normal, pues nosotros les hacemos unos controles periódicos, con controles analíticos, controles radiológicos, controles de función pulmonar, que es básico para ver si ese órgano está funcionando bien o está perdiendo función, de manera que los flujos respiratorios van cayendo y podemos rápidamente actuar. Y, por supuesto, interactuar también con el paciente de sus inquietudes, sus problemas, sus dudas, porque son muchas, algunas más serias, otras menos serias, pero hay que estar ahí para en ese apoyo, ese contacto telefónico diario, de cualquier duda, siempre consultar y adelantarse siempre a la jugada, no esperar a cuando ya uno esté malo de verdad y venir al hospital, que ahí a lo mejor en ese momento ya no tenemos tanto margen de maniobra. ¿Vale? Acordarnos también que el paciente trasplantado es un paciente de la población normal, es decir, que también de vez en cuando tiene que ir a urgencia porque tiene una molestia, porque tiene un dolor, porque tiene un cuadro febril. Y lo que hay que un poco hacerles ver, como hicimos esta mañana con los médicos residentes, hacerles ver al trasplantado y a su entorno familiar que ante la mínima de un síntoma preocupante de alarma que nosotros hemos enseñado, ¿no?, y adiestrado a identificar, pues al menos una primera llamada y será el equipo sanitario que, oye, vente para urgencia porque hay que hacerte algún estudio, o si no es tan urgente, pues vente en unos días que te hacemos alguna analítica o lo que sea. Pero siempre está con esa alarma, vivir tranquilo, pero a la mínima que uno detecte algo que no está yendo bien, consultar, ¿vale? Nada, esto simplemente es una gráfica para que vean que a lo largo de toda la vida del trasplantado, el rechazo, las infecciones, las complicaciones relacionadas con los fármacos, etcétera, pueden aparecer en cualquier momento. Hay momentos que son más frecuentes que otros, ¿vale? O situaciones que son más frecuentes que otras, pero bueno, recordar simplemente que la infección está ahí, que el rechazo puede estar ahí, y por eso ustedes es su obligación, ¿vale?, como trasplantado, de que a la mínima que tenga un síntoma de alarma, consultar, porque pueden estar dentro de alguno de estos cuadrados. ¿Y el éxito del trasplante en qué consiste? Pues, como decía una gran maestra del trasplante pulmonar, que me enseñó hace 25 años y todavía sigue enseñando, el éxito del trasplante depende de que haya un buen donante, de que haya un buen receptor, de que haya un buen equipo quirúrgico, que sepa hacer bien la técnica y todo lo que es el manejo postoperatorio, y sobre todo que todo ese entorno del pretrasplante y todo ese entorno del postrasplante se haga en condiciones rigurosas de selección de pacientes, de hábitos relacionados con la calidad de vida y la salud, es decir, hacer las cosas bien y no tirar y no bajar la guardia una vez trasplantado, que es uno de los grandes problemas. Como se ven bien, mucho mejor que como estaban antes del trasplante, pues empiezan a olvidarse de algunas cosas, ¿vale?, y empiezan los problemas. Así que el éxito depende de prácticamente todos, del equipo sanitario, del paciente, del entorno, atención primaria, trabajadoras sociales, y se me ocurre muchísima gente que están implicados en este éxito, ¿vale? Por lo tanto, pues nada, esto es yo creo que es un trabajo de todos. Aquí hay sanitarios, no sanitarios en esta foto. A la izquierda de la imagen, pues tienen aquí a Jaime, nuestro enfermero gestor de casos, que hace un trabajo excelente. Arriba Daniel con la fisio, parte del equipo de trasplante que nos fotografiamos para los medios de comunicación, y darle las gracias a ustedes por estar aquí y a todos los que nos han seguido por el canal de YouTube. Muchas gracias por la atención.
Soy Jaime, enfermero que pertenezco al equipo multidisciplinar de trasplante del Hospital Doctor Negrín, y vengo pues a hablar un poquito del trabajo que hacemos tanto antes del trasplante como durante la hospitalización después del trasplante, y luego el seguimiento que se hace una vez que ya está el paciente trasplantado en casa. Aunque ya el doctor García explica un poquito, yo voy a hablar varias cositas que ya él habló por encima un poquito. Lo que tenemos que dejar claro es que el trasplante es una opción de tratamiento y no es un método de curación. Es una cosa que debemos dejar bastante claro. ¿Que cuando se trasplanta una persona? Pues cuando tiene una enfermedad respiratoria crónica avanzada, que no es susceptible de ser manejada con un tratamiento médico y o quirúrgico de manera convencional y que presenta una supervivencia que en algunos casos es inferior a 2 años. ¿Y qué enfermedades pues nos llevan a un trasplante de pulmón? Como bien dijo anteriormente el doctor García, pues las más frecuentes las tenemos aquí, el EPOC, el PID, FQ y HTP. Sí, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial difusa, la fibrosis quística y lo que es la hipertensión pulmonar. El proceso previo que pasa el paciente antes de ser trasplantado, pues valoración por parte de neumología, el neumólogo lo valora, pide las pruebas pertinentes, hace la interconsulta a lo que son diferentes partes del equipo multidisciplinar, y una vez que ya se tiene todo completo lo que es el estudio, se presenta el día del comité de trasplante de pulmón, donde se valora pues la gravedad del estado del paciente, de la enfermedad pulmonar que tiene el paciente, se valora lo que son también las comorbilidades, se valora el estado nutricional y la situación psicosocial del paciente. Y el comité pues decide si es apto o no es apto para el trasplante de pulmón. Una vez que se decida que sí, pues se manda la información a la Organización Nacional de Trasplantes, esta lo publica, y si el paciente pues pasa lo que llamaríamos lo que es la lista de espera activa, pendiente de que en cualquier momento pues surja un donante y un pulmón pues adaptado a sus características. ¿Qué características tiene el paciente que necesita un trasplante de pulmón? Como bien todos más o menos sabéis, pues es un paciente que tiene unos problemas reales o potenciales, en los que podemos destacar pues dificultad para respirar, tos ineficaz no productiva, en algunos casos dependencia para actividad básica de la vida diaria, pérdida de peso, pérdida de fuerza, déficit de estado nutricional. ¿Cuáles son las intervenciones por parte de enfermería que precisan este tipo de pacientes? Pues necesitan ayuda para el autocuidado, fisioterapia respiratoria, disminuir la ansiedad, terapia nutricional, manejo de la vía aérea y algo bastante importante, apoyo al cuidador. ¿Y cuáles son el objetivo que intentamos conseguir con estos cuidados y estas intervenciones? Pues unos resultados esperados, en los que intentamos obtener un estado nutricional óptimo, una permeabilidad de la vía aérea, preparación del cuidador, un autocontrol de la ansiedad, tolerancia a la actividad y conocimiento del régimen terapéutico. Enfermería valora al paciente que va a ser sometido a un trasplante de pulmón, sobre todo lo dividimos en 3 fases fundamentales: pretrasplante, trasplante hospitalario y fase de trasplante domiciliario. ¿Qué hacemos en la fase de pretrasplante? Pues hacemos una valoración del paciente, donde tenemos la primera visita presencial, donde valoramos tanto al paciente candidato como al cuidador, recogiendo la información sociofamiliar tanto del paciente como del cuidador. Valoramos y registramos, hacemos una valoración y registro de enfermería. Entregamos lo que es el manual de información del trasplante de pulmón. Facilitamos el teléfono de contacto, página web donde pueden aumentar los conocimientos, email. Lo que es las visitas sucesivas presenciales, pues muchas veces pueden ser a petición del neumólogo, del paciente, de enfermería, valoramos el estado general del paciente, solemos resolver dudas, problemas, afianzamos conocimientos, fomentamos el autocuidado y damos sobre todo apoyo psicoemocional. Y luego tenemos la opción de la consulta telefónica, que solemos informar de los horarios y los días de la consulta telefónica.
Una vez que el paciente se trasplanta, pues tenemos la fase de trasplante hospitalario, donde hacemos un seguimiento del paciente durante su estancia en UMI o REA, donde solemos dar apoyo psicoemocional tanto al paciente como a lo que son a la familia, a cuidadores. Y luego tenemos el seguimiento del paciente en lo que es la planta de hospitalización, donde ahí llevaremos a cabo lo que es el proyecto educativo. ¿Qué intentamos conseguir con el proyecto educativo? Pues lo que intentamos es mejorar la calidad de vida, la supervivencia y la salud de las personas que son sometidas a un trasplante de pulmón a través de una atención especializada, integral, colaborativa, sostenible y humana. Intentamos facilitar una educación sanitaria, tanto al paciente como al cuidador, durante todo el proceso, de manera transversal, durante todo el proceso de trasplante y post-trasplante. Intentamos ofrecer los conocimientos, habilidades y recursos necesarios para que el paciente y el familiar se hagan cargo de su propia salud y tomen decisiones adecuadas que puedan producir una serie de cambios en su conducta y hábitos que mejoren la calidad de vida durante el proceso de trasplante y post-trasplante. Intentamos situar siempre al paciente en el centro del sistema, donde los recursos suelen girar alrededor según las necesidades de información, formación y asistencia. Tenemos unos contenidos que lo que intentamos es que el paciente y el cuidador conozcan los problemas que se pueden presentar después del trasplante, que conozcan los recursos de los que tienen disponibilidad, tener un amplio conocimiento del tratamiento farmacológico, sobre todo oral y nebulizado. Deben de conocer también técnicas para evitar las infecciones. Deben tener conocimiento sobre las vacunas. Deben de conocer la importancia de una actividad física diaria y los beneficios que les produce, además de la fisioterapia respiratoria y motora. Y luego deben de aprender estrategias para intentar disminuir lo que son las preocupaciones. La adherencia al tratamiento siempre es dentro de un trabajo multidisciplinar. La toma de la medicación de manera irregular y desordenada va a conllevar a que aumente el riesgo de rechazo. Tanto el cuidador como el paciente trasplantado deben de conocer la preparación y administración de la medicación de manera correcta y adecuada. Deben de conocer el nombre genérico, la dosis y los horarios de la medicación, sobre todo los inmunosupresores. Para eso utilizamos la libreta de registro de tratamiento. Deben de conocer cuáles son los efectos adversos de la medicación, sobre todo de los inmunosupresores. Deben de llevar a cabo el control y registro de constantes de manera correcta y autónoma, utilizando el libro de registro de constantes. Deben de también de conocer lo que son el tratamiento nebulizado que se utiliza con más frecuencia. Recibir una educación dietética y luego también recibir lo que son aprender la estrategia para intentar resolver los problemas relacionados con la toma de la medicación. ¿Cómo podemos nosotros tener una buena adherencia al tratamiento? Los estudios nos dicen que teniendo una buena terapia conductual podemos mejorar lo que es el tema de la adherencia al tratamiento. Y esa mejora en la adherencia al tratamiento va a repercutir sobre la mejora en la supervivencia del paciente trasplantado. Nosotros intentamos que ustedes aprendan, una vez que están hospitalizados con nosotros, tanto el cuidador, que vayan aprendiendo conductas para tener una buena mejora y una buena adherencia al tratamiento. ¿Y cómo conseguimos? Con ese popurrí de fotografías que he puesto ahí para que ustedes vean. Tenemos, por ejemplo, tenemos una copia del tratamiento para que les sirva de guía. Tenemos ahí las fotografías vuestras de vuestras libretas rellenas con lo que es el registro del tratamiento, para que vayan aprendiendo el nombre de todos los medicamentos que ustedes están tomando y van a tomar en casa, para que ustedes se hagan cargo y se gestionen su propia medicación. Los aparatos que necesitan y tienen que utilizar para tomarse las constantes y para ver que todo funciona correctamente y que algo, si hay alguna alteración de algún parámetro que nos dé la señal de que algo funciona mal, ustedes sean capaces de identificarlo. Y, aparte, ustedes aprenden
a lo que es formular, rellenarlo en lo que es el libro del registro de constantes. Que conozcan también las medicaciones, que conozcan los aparatos que utilizan ustedes, por ahí, por ejemplo, el nebulizador, cómo se prepara, cómo se limpia, cómo se desinfecta, cómo se conserva y el material que necesitamos. Reciben una serie de consejos útiles para que ustedes los incorporen a su rutina diaria, unas recomendaciones generales, una medida dietética, higiénica y una actividad física. Recomendaciones generales es el uso de mascarilla, evitar los ambientes contaminantes, evitar las personas en riesgo, evitar los animales en casa, hacer reformas en casa el primer año post trasplante, evitar las humedades en casa, limpieza adecuada de la casa, evitar lo que es las tareas de jardinería una vez post trasplantado, medidas dietéticas, pues deben de tomar una dieta equilibrada, sin bacterias, baja en sal, baja en hidratos de carbono, baja en grasa. Medidas dietéticas, pues debo de cuidarme la piel, lavarme las manos, tener una higiene bucal y corporal adecuada, una higiene de uñas adecuada, controles ginecológicos en caso de la mujer y odontológicos en general. Y luego la actividad física. Hemos hablado de la importancia de la actividad física, realizarla de manera diaria, pues andar, bicicleta, subir y bajar escaleras y evitar lo que son esfuerzos innecesarios. Una vez que ya ustedes se van lo que es a domicilio, pues seguimos haciendo el seguimiento del paciente en domicilio. Tendríamos la valoración presencial en consulta, que durante el primer año post-trasplante, al igual que el neumólogo, se hace de manera mensual, donde valoramos el estado general del paciente. Valoramos la adherencia al tratamiento, utilizando el libro, rellenando por vosotros, de lo que es el registro de tratamiento y el libro también del registro de control de constantes. Y luego valoramos vuestras novedades, incidencias que podáis mostrarnos. Y luego tendremos la valoración telefónica, que puede ser rutinaria o puede ser imprevista, y a demanda pues vuestra, neumólogo, enfermería. Me gustaría concluir con vuestras reflexiones, que son lo más importante. Vosotros sois los protagonistas de este programa. Y entonces, lo que aquí yo quiero reflejar es que la mayor gratitud es veros a vosotros. Como os encontráis, como yo he visto, algunos de vosotros he visto antes de trasplantaros, en qué condiciones estabais y cómo estáis ahora. Y cómo agradecéis al equipo trasplantado, al equipo trasplantador, cómo agradecéis pues, todo lo que hemos intentado, que entre todos, para que al final estéis como estáis la mayoría ahora mismo aquí en la sala. Agradecéis la segunda oportunidad que le ha brindado la vida. Lucharéis por vuestros pulmones nuevos buscando salud. Y luego, algo importante es que muchos de vosotros, o la mayoría, no imaginabais el sacrificio que tenéis que hacer tan grande, que lo es. Pero os tenéis un gran resultado, que es que estáis aquí sin oxígeno, sin silla de ruedas y haciendo una vida normal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.